directivos, docentes y alumnos del Jardín Materno Infantil Huellitas recordaron el aniversario de la declaración de nuestra independencia con una bicicleteada patriótica. Conmemorando este 9 de julio, como decimos, con una forma diferente y ya acostumbrado a nuestra primera bicicleteada que fue el año anterior y bueno, una propuesta que fue muy interesante y les gustó mucho a los papás, así que bueno, volvemos a elegir hacer esta propuesta de que los chicos y los padres puedan compartir con nosotros un momento que no solo es para justamente compartir este 9 de julio de una forma diferente, sino que también puedan pasarlo en familia. Reincidiendo con la bicicleteada, pero cambiaron el ámbito. Sí, que la idea es también ir cambiando y que los chicos puedan compartir lugares diferentes para que puedan conocer y explorar otros lugares. Así que bueno, estamos hoy en el Parque Mitre. El año pasado fue en una de las plazas que tenían cerca del jardín. Y bueno, hoy nuevamente en este Parque Mitre para que puedan compartir no solo con la familia una bicicleteada, sino para que puedan también mostrar un baile que prepararon para sus papis con mucho esmero. Y bueno, y lo más importante después, que puedan compartir en familia una merienda a lo antiguo, como nosotros decimos, y bueno, que después puedan compartir y jugar con sus compañeritos de todos los días. Tiempo de merecidas vacaciones. Sí, tiempo de merecidas vacaciones. Comenzamos la otra semana, este periodo de descanso en el cual, bueno, tanto las chicas como los chicos también necesitan descansar y necesitan pasar el tiempo en familia, así que bueno, vamos a recuperar nuestras energías, prepararnos con mucho más fuerza para todo lo que queda el resto del año, que se vienen propuestas más que interesantes para todo lo que es el Jardín Huellitas. Y bueno, y como siempre vamos a seguir a partir del mes de agosto comenzando con nuevas inscripciones porque vamos a abrir una nueva sala, así que a todos aquellos que estén interesados en nuestra propuesta, que se acerquen al jardín, que van a encontrar mucha contención, un lugar donde puedan estar con la familia y puedan estar contenidos los chicos, así que bueno, simplemente los esperamos.